líder de la literatura de todos los tiempos. Y además, está considerado el creador de la primera novela moderna. Ah, ya recuerdo. ¿Y por qué su aniversario? ¿Cumple 100 años? No, es el aniversario de su muerte, ya hace 400 años. ¿Cuánto tiempo? Sí, y los niños del Gran Martín del Río han querido conmemorar su muerte, representando una de sus obras más famosas. ¿Sabes cuál es? Pues, no sé. Será mejor que lo veas, seguro que te va a encantar. Venga, vamos a... En un lugar de la mancha, cuyo nombre no quiero acordar. No hace mucho tiempo que vivió un tal Quijada, Quesada o Quejas. Aunque esto poco importa. En esa vez que el sobredicho caballero encontraba tanto gusto en leer libros de caballeros andantes que vendió muchas de sus tierras para entrar. Y así llena su casa, tantos que apenas sí cabían. Tanto, tanto tiempo dedicaba a su lectura que se le pasaron las noches y los días enteros leyendo. Y de poco dormir y de mucho leer, ¿sabéis qué le ocurrió? No. Pues que se le llenó la cabeza de todo aquello que leía en los libros, así de batallas como de amores, de encantamientos, de manera que vivió a perder, es decir, que se volvió loco. En estas que decidió hacerse caballero andante e ir por todo el mundo con sus armas y su caballo a buscar aventuras. Tomó entonces una espada, un escudo y una lanza de sus bisabuelos, llenas de polvo, que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Y limpiaron lo mejor que pudo. Fue luego a ver a su caballo y le pareció que siendo suyo y tan bueno él, no era razón que estuviese sin nombre. Y tras mucho pensar, y pensar, y pensar. Seguro que se le ocurren muchos nombres para ti. ¿Alguien quiere proponer alguno? ¿Qué nombre le pondríais? Pepe. Antonio. Le vino a llamar Rocinante. Puesto el nombre a su caballo, quiso ponerse a sí mismo un nombre. ¡Ocho días para querer hacérselos! Y al cabo le vino a llamar Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué de la Mancha? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo la ves? ¿Qué tal está haciendo? Muy guapísima y muy tranquila. Pensó entonces que no le faltaba sino buscar una cama de que enamorarse. Y fue en un lugar cercano, había una lavadora que en un tiempo anduvo enamorada, llamada Dulcinea del Toboso. No sé si es cosa mía, pero te veo ya un poquito emocionado. Se encontró con un vecino suyo llamado Sancho Panza. Sobre un burro iba al que convenció para que se fuese con él y le sirviera de escudero. Y así, como Don Quijote y Sancho Panza partieron juntos por los caminos en busca de miles de aventuras de las cuales os vamos a contar hoy aquí. Asómate a la ventana, quiero sentir tus olores. ¡Otra vez ese loco! ¿Qué no quieres y no molestar? Dicen que los libros enloquecieron y un buen caballero se cree. Si a las damas viene a salvar, no quiero escucharlo más. ¡Lárgase o no respondo! Dulcinea, amor mío, abre la puerta ya. Quiero admirar tu belleza y tu cabellera sin igual. Los rizos de tu cabello son un destello, tu mirada siempre limpia, son un sueño. ¡Es increíble! ¡Todos los días! Pálido, feroz, flaco y sin ilusiones, viene a molestarme y a decir cosas sin razones, no sé de dónde salgo. Valiente suerte la mía, es verdad que no tengo marido, pero una cosita mejor es acabar en este pueblo. Es que no consigo un marrano como el que sueño para que me lleve al altar. Dulcinea, tienes que escucharme, es que soy muy soñadora. ¿Cuánto hace que llevas esperando tu príncipe azul? 10, 20, 25 años, igual que yo. Y cuando ha llegado realmente enamorado a buscarnos, ninguno.
café que sea para mí. Ahí lo tienes, se la voy a aportar en la biblioteca. Mi marido debe ser guapo, barbudo, muy alto, con dinero, detallista, muy amable, que me diga todos los días que me quiere, que además que me trate como una princesa y casi que me invite cada fin de semana a cenar y salgamos de la mano por el parque y que no tenga ojos sino solo para mí y que no tenga ni mal aliento ni que cueca. Ay, mi hijita, uno que así no lo vas a encontrar en este planeta, porque si no es una cosa le falta la otra. Así que te recomiendo hacerle caso a Don Quijote. No será guapo y varolín, pero alto sí que lo es. No tendrá dinero ni carruajes, pero un hermoso caballo blanco, ahí lo ves. Y te quiere y te quiere, y por las calles de la mano te llevará. Eso sí, desaliento y te cuenca, de eso sí no te puedo librar. Dulce amor de mi vida, dulce dicha de mi existencia, dulce de mole de chocolate, que engolosina mi paladar. Solo un beso de tu bella boca y una sonrisa preciosa lograré hacer latir mi pobre corazón. ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Es increíble! ¡No sé a quién se le ocurrió escribir este amor imposible! ¡Este loco que no puedo soportar! ¡Será mi destino! ¡O será mi mala suerte! ¡O los astros! ¡O qué maleficio me estarán haciendo! ¡Y ahora! ¿Quién podrá ayudarme? Sí, cuéntame cosas porque me está encantando la obra. El Quijote es el libro más traducido de la historia de la lengua española. Ha sido traducido a más de 50 idiomas. Pues sí que es importante y famosa esta obra. Yo recuerdo muy bien el principio. En un lugar de la Mancha de Sancho no me lo quiero acordarme. Pero es que no quería acordarme. Esta famosa frase con la que empieza el libro existe en realidad. Y el lugar al que se refería Cervantes es Villanueva de los Infantes, un pueblo de Ciudad Real. Oye, chicos, ¿y sabéis por qué le dicen el manco de Lepanto? Yo te lo voy a contar, Héctor. Cervantes fue soldado y participó como un héroe en la batalla de Lepanto contra los turcos. Fue herido en su mano izquierda, quedándole inutilizada para siempre. Qué por ese motivo le llaman el manco de Lepanto. ¡Qué valiente fue y qué bonito! Los pastores le vieron tan mal que
entre sus muertas y sin querer saber más se fueron. Sancho, que estaba sobre la cuesta, viéndolo caído en el suelo bajo aso torpe. Muy bien, el grupo de infantil y primaria durante este trimestre. ¿Los profes orgullosos? Claro. ¿Les dais buena nota? Sí, sí, en literatura sobresaliente. Habéis querido que conozcan una de las historias más importantes que tenemos de la literatura española con repercusión internacional y lo habéis querido hacer también en la recién. Era hasta que se era yendo de mañana por un camino de equipo. Sobre el Rocinante y Sancho Panza sobre su bajo. Descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hacían el campo y así como los vio Don Quijote y después Escudero. ¿Ves ahí, amigo Sancho? 30 pocos más desafrados gigantes. ¡Qué gigantes! ¿Los que ves ahí? Los brazos largos y algunos con casi dos. ¡Mira vuestra mesa! Que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y en lo que en ellos parecen brazos son las aspas que giran movidas por el viento. Son gigantes. Si tienes miedo, quítate ahí y ponte a rezar. Yo hasta que quiera, que suba a avanzar. Y diciendo esto, asintió a todo galope con la lanza en la espira sin atender las voces que le daba Sancho Panza, advirtiéndole que eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iban a cometer. ¡No huyáis, cobardes y miles criaturas, que un solo caballero es lo que se acomete! Levantóse un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse. Pues aunque no hagáis más brazos que el de gigante Bradeo, haréis la paga. Y entonces emisió el primer molino que estaba delante, dándole una lanza a las aspas del viento norteado, con tanta furia que la lanza se hizo pedo. Y tras ella cayeron al suelo el caballo Don Quijote, rodando por el campo, acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo por él el suelo. Y cuando llegó, halló Don Quijote que no se podía ni menear, tal fue el golpe que se dio. ¡Válgame Dios! ¿No le dije yo a vuestra mesa que mirase bien lo que hacían que era molino de viento? ¿Qué, amigo Sancho? Que yo pienso que el sabio Fresco, que me quitó a mi biblioteca con los libros, comentó sus gigantes en molinos para que no lo mencionaran. Y ayudar